Atención, porque la moda no es solo para las personas, la moda también son para los animales. Y efectivamente, aquí tengo el catálogo de este año de los camellos de los reyes. Sí, porque los reyes magos también eligen el color de los camellos, porque sí, en realidad camellos hay de muchos colores. Y os lo voy a demostrar. Aquí está el catálogo de los camellos de los reyes. Fijaros, los camellos de los reyes pueden ser un verde agua, con lo bonito. Mira, pueden ser rojo con lunares, ¿eh? Camellos flamencos, a lo mejor son camellos que vienen partes de aquí de Andalucía, pues no lo sé. Un verde botella, así más oscuro. Puede ser marroncito, que es lo normal. Aunque también puede ser azul marino, bueno, un color más oscurito, o lila, o naranja, amarillo, celeste, en fin, negro. Pueden ser los camellos de muchos colores. Y os preguntaréis, ¿de qué color serán este año los camellos? Pues lo elegirá un espectador de la sala o cualquier niño o niña. Le entregaréis la libreta y el niño o niña abrirá por donde quiera, y ese será el color de este año de los camellos de los reyes. Imaginemos que yo soy el niño, voy a abrir, a ver. Qué nervios. A ver, por ejemplo, mira por aquí. Anda, celeste. Mira, un color muy bonito. A mí personalmente me gusta unos camellos celestes. Os imagináis como el color del cielo. En realidad, pues, son bonitos, son bonitos. Claro, y os preguntaréis, ¿y dónde está la magia? Pues la magia está en que yo ya sabía que el espectador iba a elegir este año esta tendencia para los camellos. Y justamente aquí, en este atril, dejé una predicción que nada más y nada menos coincide con total exactitud con la elección del espectador: camellos celestes. ¿Magia o casualidad?